Gracias, Paola. Al cumplimiento riguroso de lo pactado en el acuerdo de paz por parte de las FARC, la extrema derecha paramilitar en Colombia responde asesinando a integrantes de esta organización. En las últimas horas han sido denunciados dos nuevos casos. En menos de 24 horas, dos integrantes de las FARC-EP fueron asesinados. En Antioquia, Jesús Adán Mazo, jefe de las milicias del Frente 18, conocido como Andrés Molina, se encontraba en una vivienda a pocos metros de la zona veredal Román Ruiz de Ituango, cuando fue sorprendido por hombres armados que lo sacaron y le dispararon tres veces. Jesús Adán Mazo se encontraba a media cuadra de la Escuela Santa Lucía, ya que por ser parte de las milicias no tenía que permanecer en la zona veredal transitoria de normalización y estaba en proceso de reincorporación. En esta zona ya había sido asesinado otro integrante de las FARC y se había denunciado las amenazas a la comunidad por parte de grupos paramilitares. Pastor Alape, dirigente de las FARC-EP, condenó este asesinato. Condenamos el asesinato de Jesús Adán Mazo a metros de zona veredal transitoria de normalización de Ituango. Hace dos días salieron contenedores con armas, hoy el primer muerto. Unas horas antes, en el norte de Santander, fue asesinado por hombres encapuchados Norvey Telles, conocido como Duán Ríos, también integrante de las FARC, que pertenecía a la zona veredal de la vereda El Tarra. Rodrigo Londoño, máximo jefe de las FARC, también denunció el asesinato de los familiares de los integrantes de este grupo insurgente y exigió garantías de seguridad. Mecanismo de monitoreo y verificación confirma que en Caño Indio asesinaron al hermano de un integrante de las FARC-EP. Exigimos garantías de seguridad ahora. Desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados 8 integrantes de las FARC. Estos últimos dos casos a solo un día de que las zonas veredales transitorias de normalización se transformaran en espacios de capacitación.